Y los
niños que jugábamos tenía la idea cierta que tenía que estallar y optamos por acercarnos para evitar los daños. En esos instantes he conversado con Osorio, que estaba a mi izquierda, tan lejos para darme ánimo, y de pronto se produjo un formidable estallido. Fue para mí una conmoción imposible de decir. Perdí noción de lo que estaba pasando. Se oscureció todo. Se desarrolló una secuencia de infierno. Empezaron los ruidos del desplome de los techos, una polvareda que me provocó la sensación de que me faltaba aire. Recibí un olor acre y empecé a recibir la caída de la rama del árbol tras el que me había escudado. El impulso más fuerte que sentí me hizo reparar en el hecho de que había sufrido una herida profunda en un dedo de la mano. La he mirado y he visto que estaba sangrando. La caída de más ramas me afectó la cabeza y la espalda sobre todo. Tuve una sensación extraña, como si la tierra estuviera temblando. Y cuando todo pasó, encontré echado. Le pregunté cómo estaba. Finalmente se incorporó y se arrojó. Traté de averiguar lo que tenía. Yo estaba en pie. En ningún momento. Entonces escuché las voces de la gente pidiendo ayuda, tratando de ordenar el auxilio. Le pedí salida al centro. Él me indicó que no era prudente, que podía haber una explosión. Además, había perdido sus lentes. En el camino, a unos pasos de nosotros, debajo de tres columnas, me encontré al tipo Arteaga. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Le dije que no era necesario y acudió donde Osorio, mientras yo ya intentaba salir hacia la zona. Salí con esfuerzo en medio de todos los escombros. Encontré a la gente de comunidad que trataba de rescatar a alguien en la garita. Decidí entonces entrar para ver cómo estaba la gente de desdicha. En el camino me topé con el capitán y me derretí. La estaba a unos 20 metros del lugar donde lo cogió la explosión. A un costado había otro cuerpo. Me dicen que era. La voluntad del pueblo, el ministro de gobierno garantizó la libertad, la reforma y los derechos electorales en la segunda ley. Aspiramos que la función judicial actúe con toda la plasticidad que manda la ley. Pero la ley, al tiempo de aceptar que la necesidad no está en riesgo, puesto que el hecho en sí, siendo la víctima, no alcanzó a empeñar ni siquiera las elecciones convocadas para el municipio de Chica. Para libertad a toda la ciudad, toda la dirección pública para que se vea un elemento de la mentalidad que se ha hecho a la ciudad de Córdoba, contra la democracia de la nación de la realidad social y además a la seguridad del país. Thank you.
economista Francisco Borja, el sujeto único indicado en el caso de la migración. El certificador de Ernesto Terán y todos los demás son inocentes. General Vicente, Javier Iván, Robert Vicente, Carlos Rodríguez, Pablo Silva, Javier Iván, nada tuvieron que ver en el hecho del infierno, dijo. Al tiempo de pedir a las autoridades la sanción respectiva. Bye-bye.
Thank you.
kilómetros. Motet, de 29 años, gana por tercera vez esta prueba, tras sus éxitos en 1987 y 1989. E igual el récord del español Luis Ocañez y del francés Bernard Hinault. En la clasificación final, Motet precede a su compatriota Luis Blanc, líder hasta el domingo, y al italiano Gianni Bogna, campeón del mundo en ruta. Libardo Areceño y Estela Castro representarán a Colombia en la carrera Últimas Noticias, a disputarse el domingo en Quito. Libardo y Estela, de buena actuación en diferentes competencias, viajarán el viernes. La prueba reunirá a fondistas de Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. El fundador de las 24 horas de Daytona, William Franz, falleció a los 82 años de edad en su domicilio de Daytona Beach, Florida. Franz organizó en la década de los 30 las primeras carreras de automóviles, y su éxito le llevó a fundar en 1947 la NASCAR, que presidió hasta 1972. El circuito de Daytona fue construido a partir de una idea de Franz. La primera Daytona 500 se corrió en 1959. Oficina de servicio al cliente, Marius Marina, a la orden. 9812. Sí, don Ricardo, nos alegramos. ¿Cómo podemos servirle? PAPCO me responde con los productos, los servicios y las facilidades que quiero. Con mucho gusto. Respuesta. Eso es lo bueno de ser cliente PAPCO. Llame en Bogotá al 777-2286 y para el resto del país al 9800-12286. PAPCO le responde. PAPCO, líder en servicio. Deportistas de 10 ligas vendrán en el Nacional Juvenil de Judo a celebrarse en Medellín. Asistirán representantes de Bogotá, Santander.